Bienvenidos a una nueva video reacción más a Doblaje Latino. Y se ha estrenado hoy día 24 de julio, que estoy grabando esto, el doblaje latino de Doki Doki Musho Rushako de Derusu Tonarino Aya-san, también llamado por la comunidad como Roshidere o la waifu rusa. Suficiente, ya basta con los ya basta con esto. Ok, bueno, doblaje latino, sí lo había dicho anteriormente en doblaje de Chikano con Oshanta, que tendrían doblaje de Toshidere, y me dio curiosidad, porque no sé si la que va a ser la voz de Aya hable ruso, o solamente van a copiar la voz. O sea, igual el japonés. Yo quiero y espero que la actriz de doblaje de Aya también sepa ruso, o sepa algo de ruso, o cómo lo pronuncia el ruso. Y algo interesante que me enteré esta semana sobre Roshidere, o sea, el anime en general, que iba a ser un isekai. O sea, iba a ser esto un isekai, pero al final no será comedia romántica, porque ya hay un montón de isekais. Creo que demasiado si se caes. Ok, eso. Me voy a callar ya y voy a reaccionar al doblaje latino de Roshidere. Sí, puedes decir el Roshidere porque no voy a decir todo el título, ese gran largo título. Muy bien, comenzamos en 3, 2, 1, play. A ver. Chica, es muy guapa. Oh, mira eso. ¿Qué? Ella es ahí también la... Con solo verla ya es buen día. Alisa, Kusho. Hola. Qué agradable verte, Kusho. Qué mañana tan agradable, ¿no lo crees? Hola, buenos días. No. Soy Ando de segundo. Creo que es la primera vez que hablamos. No habíamos tenido el placer de conocernos hasta ahora. Tu hermana y yo hablamos de ti constantemente. Dicho esto, ¿qué te parece si tú y yo almorzamos hoy juntos para poder... No, gracias. Ah. Pero qué cortante. Siendo así, ¿me pasarías tu teléfono o alguna de tus redes sociales? Lo siento, pero no estoy interesada en conocer a alguien como tú. O sea, sí, está un poco como... en rush. Si hablaste para esto, me retiro. Ah, ok, sí. Ah, y por cierto, ese collar no se permite en la escuela. ¿Qué? Rechazó así como hacía Ando, el chico más popular de la escuela. Sí que debe ser muy exigente con sus gustos. No tanto. A ver, prota. Hola, buenos días, Kuse. Dije, hola, buenos días, Kuse. ¿Desvelado por ver anime? Buenos días, ¿cómo estás, Alia? Sí, dime, ¿cómo lo supiste? Nunca vas a aprender, ¿verdad? ¿En serio prefieres desvelarte viendo tu anime y venirte a dormir a la escuela? Eso es absurdo. Bueno, es que siendo honesto, ese episodio terminó como a la 1 de la mañana. Pero la discusión se alargó un poquito más. ¿La discusión? Ah, ¿discutes con gente en redes o algo así? No, eso no. Es un amigo con el que estuve hablando por 2 horas. ¿Estás loco? ¿Con qué estoy loco? A ver. Lo diré así. Si la definición de la locura es profesar mi amor por una obra. Subo me suena. Entonces no tengo ningún problema. Subo me suena, chico, en algo. Forma parte de mi ser. Retiro lo dicho. Un loco sería más sensato que tú. Creo que alguien no desayunó esta mañana, ¿verdad? Miércoles. Milashka. ¿Qué te pasa? ¿Acabas de decir algo? Es cierto. Solo dije que eres alguien patético. No, mentira. Uy, pues perdón. Miércoles, espanda. Espanda los escandalosos. Ya, gracias. ¿Puedo acercarme y ver tu libro de química? ¿En serio? ¿Lo volviste a olvidar? Sí, creo que lo dejé en mi casa. Pues qué remedio. Gracias. Sí, espande los escandalosos. Cobalto, díganme, ¿alguien sabe qué elemento sigue? ¡Uy, dolor! Kuse, ¿sabes la respuesta?
Ay, oye, ¿tú te la sabes? ¿Qué esperas? Díselo a la clase. ¡Ah! ¡Sí, claro! Uy, ¿cuál fue la pregunta? Corbe. ¡Es el cobre! Incorrecto. ¿Señorita Cuyo sabe cuál es la respuesta? Sí. Es el 8, el níquel. Respuesta correcta. Use, haga favor de poner más atención a la clase. Sí. ¿Por qué me pasaste la respuesta equivocada? Lo único que hice fue señalarte la pregunta en la que estábamos. ¡No te hagas! Estaba señalando la segunda respuesta. Esa es una acusación grave. ¿Con qué ahora yo tengo la culpa? Milashka. ¿Qué dijiste? Que eres un gran idiota. Milashka. Milashka. ¡Adorable! ¿Por qué dice que soy adorable? ¿Y por qué no lo doblaron en ruso? ¡Puedo entender todo lo que estás diciendo! Ay, protrasmiel, Brianka Krubionak. No sé si lo doblaron por... ¿Ahora a quién le dice bebé esta loca? Recuerdo que cuando era pequeño... A veces salí a jugar con una niña rusa que vivía cerca de casa de mi abuelo. En ese entonces aprendí el idioma, por lo que para mí no es problema entenderlo cuando lo escucho. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Esta belleza rusa se la pasa coqueteándome y diciéndome cosas lindas en ruso porque piensa que no la entiendo, pero sí entiendo qué dice. ¿Y si le dijera que puede entender lo que dice? Mejor no. A excepción de emergencias o referencias bibliográficas, los celulares están prohibidos en el recinto escolar. En ese caso no estoy violando las reglas de la escuela porque es una emergencia. Aún así te preguntaré, ¿cuál emergencia? Un turno gratis, en mi videojuego favorito. ¿Cómo se te ocurre hacer eso cerca de alguien del consejo escolar? ¡Muy bien! ¡La Tsukuyomi SSR! ¡Confesado! ¡No! ¿Tsukuyomi? ¿Como la diosa de la luna de la mitología japonesa? Pero, ¿por qué su pelo es gris y no negro? No lo sé. Tal vez hace referencia a la luna. Pero eso qué importa. Aún así es muy linda. ¡Se lo agradezco, mi señora! ¡Ay, qué bien! ¡Me salió! ¡Oh, mi nashto! ¡Mi cerebriste palsi! ¡Es miénica! ¿Qué dijiste? Dije que eres un niño rata de los videojuegos. ¡Un niño rata! Oye, eso es una falta de respeto. ¿Qué? ¿Por qué? No puedes llamarme niño rata porque no gasto ni una moneda en esto. ¿No te parece que es una verdadera falta de respeto para aquellos que sí lo gastan? Buen punto. Estoy segura que un niño rata es una categoría para ti. ¡Ay, no te pases! O sea, ¿sí tiene como acento ruso? Yo que pensaba que por fin te tomabas en serio algo. Oye, pero claro que me lo tomo en serio. No sabes el esfuerzo que me costó que me saliera Tsukuyomi. Esa es la exageración más grande del siglo. Sí te das cuenta de que nos quedan como 80 años, ¿no? ¡Uy, aquí viene! ¡Ah! ¡Quiero ser popular! Masachika, ¿qué pediste para comer hoy? Mapo ramen picante. ¡Oye! ¡No me estén ignorando! Pensé que era la queja de siempre. Tú no lo ves así porque todos te quieren. ¿Oh? ¡Ahí está! ¡Son las del consejo escolar! Creo que llegamos tarde. Alisa, Aya. No te preocupes. Pensándolo bien, me sentaré por allá y comeré con mis compañeros. ¡Ajá! ¡Linda, Masha! Tú siempre tan considerada. Ellas dos sí que son muy lindas. No por nada son hermanas. La mayor de ellas es la más linda. ¡Cómo me gustaría conocerla! Pero creo que tiene novio, o al menos eso es lo que dice. ¡Mentira! Muchos la han intentado conquistar, pero simplemente los rechaza y les dice eso para que se alejen de ella. Bueno, y aunque no tuviera Takeshi, no tiene oportunidad. ¡Ay, cállate! ¡No te creas solo porque eres amigo de la princesa Alia! ¡Cómo te detesto! ¿Cómo lograste que alguien como la reina de hielo te dejara llamarla por su nombre? Sí, eso describían en el capítulo 2, creo. 2 o 13. Pero se la pasa enojándose conmigo. Eso es mejor a que te ignore. No he visto que le hable a alguna otra persona en la escuela.
Bueno, creo que es porque me he sentado a su lado más de un año. Si yo pudiera escoger entre alguna de ellas, esa sería Suo. Suo. Es cálida y amigable, no como la princesa Alia. Ella sí es accesible. Ay, si descubriera la verdad sobre ella, amigo. ¿De dónde si descubriera la verdad sobre ella. ¿No te has dado cuenta que ha rechazado a más que la propia Cuyo? ¡Cierto! ¡Tienes razón! Y como es rica, tal vez ya esté comprometida. Moza chica, ¿sabes algo de eso? ¿Y yo por qué tendría que saber? ¿No crees que es obvio? Hola, Moza chica. ¿Habría algún problema si compartimos mesa? No, para nada. Siéntate. ¿Ustedes tienen algún problema? ¡No, claro que no! No, siéntate. Muchas gracias, chicos. ¡Ay, qué casualidad que nos gusta el mismo tipo de comida! ¿No lo crees? Sí, es cierto. ¡Qué sorpresa que te gusten ese tipo de cosas, Suo! Oye, no es necesario que seas tan formal conmigo. Vamos en el mismo grado. ¡Ah, sí, claro! Es verdad. Y retomando, por supuesto que como ramen me gusta mucho. Me encanta salir y comerlo los días que no hay clases. ¡Qué rico sabe! Aunque estaría un poco mejor si estuviera más picante. ¿Verdad que sí? Y con aceite de chile estaría mejor. Me parece que es un gran tema para discutir en la siguiente reunión del consejo. No es correcto proponer tus preferencias personales. Estoy bromeando. No sabía que ustedes se conocían. Desde que éramos niños. Desde ese entonces lo conocí. Sí. ¿Entonces se hace mucho? Sí, hemos ido a la misma escuela desde el jardín de niños. ¿Es en serio? Y a propósito, ¿ustedes dos son amigas? Pues se podría decir que estamos en proceso de conocernos. Cuando menos a mí me encantaría poder ser amiga de Alisa, porque creo que nos llevamos muy bien. Siendo honesta, no creo que te diviertas siendo mi amiga. Eso es bueno. Por lo menos no te estás oponiendo a la idea de que tú y yo seamos amigas, ¿no es así? No, supongo que no. Muy bien, bueno, nosotros ya terminamos de comer. Hasta luego. ¿No dijiste que...? Oye, esto es demasiada popularidad para mí. Y a propósito... Dime, Moza chica, ¿ya reconsideraste mi ofrecimiento para que te unas conmigo al consejo escolar? Te lo he dicho mil veces, no estoy interesado. Deberías pensarlo mejor. Solo imagina, nosotros tres juntos seríamos un buen equipo. Y además, ya tienes experiencia como vicepresidente. Cuando íbamos en secundaria, yo era la presidenta. Y él estuvo conmigo como vicepresidente. ¿Eso es verdad? Solo lo hice porque Yuki me lo pidió. En las elecciones escolares, se requería que cada candidato tuviera un compañero y Yuki me lo pidió como favor. Probablemente lo que te voy a decir te sorprenda un poco, pero... Moza chica es capaz de hacer cualquier cosa cuando se lo propone. ¿Cómo que le sorprenderá un poco? Pues sí. Se llevan muy bien, ¿no? ¿Te sorprende? Sí, la verdad, sí. No pensé que ninguna chica de la escuela quisiera ser tu amiga. Pero sí tengo. ¿De qué hablas? Tú. Bueno, la verdad, ya tengo una. Tú. ¿Quieres decir que tú y yo somos amigos? ¿No lo somos? Claro que sí. Por supuesto que somos amigos. Oye, ¿y ahora dónde vas? Recordé que tengo algunas tareas que hacer en la sala del consejo. Pues qué mosco le picó. ¡Hola! ¡Masachka! No, Yasnayo Yamasachika. ¡Masachika! ¡Patnimashi suda! O sea, sí hablan ruso, sí. Osmatri, kakoi sakat. Bokte, Krasiva? Krasiva. Krasiva. O sea, sí lo doblaron la parte de ruso. No la dan a masa chica. Dasaptra. Dasaptra. En verdad me gustaba mucho hablar con ella. Y por eso dediqué muchos de mis días a aprender ruso.
Ah, tienes a otra rusa. Ya no recuerdo su nombre. ¡Buenos días a todos! ¡Eso! Nunca había visto el salón tan limpio. Hola, buenos días. Hola, Kuse. Buenos días. Esta mañana quise levantarme más temprano. Y no tenía nada que hacer, entonces decidí llegar antes. Sí, ya veo que te levantaste más temprano. Seguramente hoy va a llover. ¡Qué adivinadora! Veo que a alguien no se le quita el mal humor. ¿Te parece si me encargo de limpiar la pizarra el día de hoy? Sí, no hay problema. ¿Pero qué te pasó? ¿Te metiste se viene en el charco cuando venías para acá? La escena de las patas. Que no. No soy tan distraída como tú. Ay, sí, ya sé, me la vi en las nubes, ¿verdad? Yo jamás te he dicho algo así. Un camión me salpicó cuando venía de camino. Uy, qué mala suerte tuviste. Bueno, también fue mi culpa por venir caminando cerca del arroyo vehicular. Tengo calcetas de repuesto. No pasa nada. Oye, Kuse. ¿Mm? Cuando estabas en la secundaria con Suo, estuviste en el consejo escolar, ¿no es así? Ah, sí, así fue. Dime, Kuse. ¿Sí? ¿No te gustaría formar parte del consejo escolar? No me digas que tú también vas a insistir. Solo responde. No, no quiero formar parte del consejo escolar. Pero, ¿y si yo...? Olvídalo, cambiemos de tema. Piernas, patas. Oye, Kuse, ¿crees que podrías traerme otro puesto de calcetas que esté en mi casillero? ¿Ah? Es que yo no puedo ir. No traigo mi calceta. ¿Podrías hacerlo? Sí, está bien. Voy a abrirlo. Toma. ¿Me ayudarías a ponérmela? ¿Qué te sucede? ¿Y todavía lo preguntas más bien? ¿Qué te sucede a ti? Es por haberme traído mi calceta. Se me ocurrió que podría ser un buen premio para ti. No, eso solo funciona con gente con fetiches por las patas. Entonces, a ti no. ¡Halo! ¡Qué gran premio! La niña Tosha. ¿A qué estará jugando? Sí, lo hablan los dos. La parte es de que hablan ruso. Tan perfeccionista como ella, ¿se siente muy estresada y harta? Tal vez me esté usando como una especie de escape. Se está exponiendo a propósito. ¿Eh? ¿Será exhibicionista? ¿Qué pasa? Nada. Solo me preguntaba qué habías dicho. Nada importante. Solamente dije que eres un cobarde. Mentira. Pero, en fin, me la pondré yo sola. No, yo te la voy a poner. ¿Qué? Espera, ¿qué estás haciendo? Esa frase es como doble contexto. ¿No me dijiste que te ayudara a ponértela? Te recuerdo que acabas de decirme que soy un cobarde. Y la verdad, eso sí hirió mi orgullo. ¡Esparra! ¡Yo no estoy lista! ¡Oye! ¡Deja de moverte! Para ti es fácil decir eso. ¡Eres un degenerado! ¡Gánate! ¿Y ahora cómo arreglo esto? ¡Oye, Alia! ¡Alia! Hola, Kuse. ¿Qué quieres? Bueno, yo solo quería decir que... ¡Krasnil, Vichirijensky, Gnojak! ¿Podrías disculparme por lo que pasó, por favor? Yo estoy bien. Ya no estoy enojada. ¿Eh? De hecho, discúlpame por haberte pateado. ¿No te lastimé mucho? ¿Qué? No, claro que no. Tranquila, todo está bien. ¿En serio?
¿Tu cuello está bien? A ver, déjame revisar. ¡No! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estoy bien! De hecho, tengo que darte las gracias por haberme permitido ver tu tesorito. ¡La cago! ¿Entonces viste? ¿Tu tesorito? ¿Mi tesorito? ¿Tu tesorito? Espera un momento. ¿Dices que viste? Bueno, yo... ¡Te agradezco por enseñarme algo tan maravilloso! ¡Viste el cuello! ¡Discúlpame! ¡Jamás debía haber hecho esa broma! ¡Samoshi! ¡Corre! ¡Lo siento! ¡Ya deja de seguirme! ¡Tenemos que hablar de lo que pasó! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¿Cómo es que pudiste saltar este barandal? 10 minutos después. ¿Estás bien? Estaría mejor si no. Me hubiera seguido por toda la escuela. Ay, oye, qué rápida eres corriendo. Bueno, en fin. Lo siento. Estoy muy apenado. Ya lo sé. Aunque también yo tengo parte de la culpa de esto. Princesa, tome esto. ¿Qué pretendes con esto? Le regalo esto como una humilde ofrenda de paz. Es mi manera de disculparme. Te faltan unas clases de actuación. Sé lo mucho que te gusta el Oshiruko. Siempre lo estás tomando. Está bien, lo voy a aceptar. Pero solo porque tengo mucha sed. Sí, cómo no. ¿A ti juches? ¿Qué? ¿Quiere que le dé un beso indirecto así como sin nada? Si le digo que sí, entonces nos daremos un beso. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Qué acabas de decir? Se acobardó. Que no hay nada como algo dulce después de hacer ejercicio. ¿No quisiste decir algo frío? Ni chega tatiñe poni más. Créeme, amiga. Entiende perfecto. La que se va a armar cuando sepa que está viendo. La que se va a armar. Y sí, tiene razón. Muy bien, ahora vamos con las voces que dieron a los personajes de Rochide. Y vamos con la protagonista, que es dada por Poli Huerta. Sí, Poli Huerta, que... A ver, tenemos a Starlight en el doblaje de The Boys. A Lisa, a Sumi de Kano no Yokai Shimasu, a Saki, a esta de, sigamos, a Kotone en Overflow, ya lo dije, no me pregunte cómo sé, solamente lo sé de Overflow, tenemos de Tonikawa, veamos otro personaje. Este de los juegos de los dioses, que al final fue algo decepcionante. A ver, otra cosa, a ver, pues hay no más. Bueno, y me ha sorprendido lo bien que lo ha hecho. Creo que es la mejor voz del doblaje de este anime. O sea, no solamente lo ha traducido. Realmente creí que ha traducido al ruso. Hay escenas del ruso que la serie original, yo pensé si traducirlo, dejarlo ahí. Pero no, lo han traducido. No sé si haya aprendido, pero lo hace bien. O sea, su voz es casi similar. Canto que me confundí si cuando habla en ruso lo habían tomado directamente al japonés o que lo adaptaran al ruso. Pero no, lo han adaptado para que la actriz de doblaje hable ruso. Y yo pensé que no se notaba la diferencia, pero es que es tan similar su voz. Y la tonalidad de ruso, si compran Ross en Russia, my friend, es excelente. Es un grueso, pero no tanto como el alemán. Así que lo ha hecho bien Poli Huerta. Y sí que le voy a dar un 9.2 de 10. Un excelente trabajo de parte de Poli Huerta. Y seguimos con
Miguel Ángel Ruiz, que lo reconocí la voz, es la voz de Panda de Los Escandalosos, el actual voz de Shaggy, la voz de Toad en la película de Super Mario Brothers, de Peter Parker, aunque ese me gustó, nunca me gustó, no fue Panda. Hacho de Po, bueno, en su voz, pero no le llega a Omar Chaparro. A ver, este otro, Hacho de Novita. Ha hecho de Taketo de Kobayashi Shinsu no Me Dragon. Veamos qué más. Ha hecho de Frank en Spy x Family. Ha hecho de personaje de Dragon Ball Super. Ha hecho de Dr. Edo también en Dragon Ball Super Heroes. De Barry en Pokémon. ¿Qué más? Ha hecho de... también es de Lie de Irumakun. Pues qué más, wow. No creí que tuviera tantas oportunidades. Starshi en una aventura. No creí que tenía tantos personajes. Yo pensé que eran unos pocos. No, hay bastante. Y ahí terminó. Y bueno, debo decir que sí me ha gustado. O sea, no menos como la protagonista, como Anya. Pero sí me ha gustado. Tiene su tonalidad cómica, porque bueno, en la comedia es algo gracioso. Ha mantenido ahí casi cerca a la original, pero prefiero el japonés original. Y lo ha adaptado, o sea, que es más grueso, un poco más gracioso su voz. Pero está bien. Pero prefiero el original. Así que a Miguel Ángel Ruiz en este doblaje le doy un 8.8. Y luego seguimos con la Yuki, que está por Diana Nolan. Que, spoiler, no es amiga del invasor del prota, sino es su hermana. Pero ella es una gran broncona. Y ha tenido 8 personajes. Ha hecho de Mine My Hero Academia en 2 películas. Ha hecho de Anzu en la cine romance. Ha hecho de Kiwi. De Kiwi Leopard en la de las chicas mágicas. Ha hecho por una de Fairy Tail. A ver, ¿qué otra cosa? A ver. Ha hecho este personaje de Pokémon. Y pues nada más. Y debo decir que también lo ha hecho bien. Poniendo su imponencia. Porque bueno, ya sabes que este examen de la infancia y tal, el prota, pero bueno. También me ha gustado. Su potencia, su tonalidad de voz, creo que difiere un poco con el original. Creo que no está tan. O sea, no es tan parecido, pero sí es, bueno, es casi similar. No diría que... Digamos que está ahí. Es algo diferente, o sea, una tonalidad un poco diferente al original, pero está bien. Así que le voy a dar un 8.6. Y luego está la voz de Masha, de la hermana de Cuyo. Que es dada por Azucena Miranda, que ha hecho la voz de Suga en Sword Online, de María en de Bacarina. Es la segunda voz de Natsumi, la voz de April en la última película de las Tortugas Ninja, Tonikawa. De hecho de Kaeru en Komi-san. Ocho Power Rangers. Y bueno, al igual que Diana Nolan, también su voz está bien. Está creo que un poco más aguda que la original, pero está bien. También le he dicho un poco, pero está bien.
También le voy a dar, al igual que Diana Nolan, un 8.6. Y como dato extra, tenemos a la voz de la niña que conoció el prota en su infancia, que es dada por Mariana Castañeda. Que dado su personaje, muchos solamente se conozco al pequeño Nicole de Nicole en la Bacarina. Pero está bien, es aceptable, es un 8. Todavía no se desarrolla, pero sí, también ella lo ha doblado en ruso y lo ha hecho también bien, así también está hecho bien. No sé cómo lo hicieron para que hablen en ruso, no sé si hablan en ruso o tuvieron que aprender a hablar en ruso, pero lo están haciendo bien a la tonalidad rusa, así que le voy a dar un 8.4. No, 8.5 la voy a dar. Y por último está el niño, el prota de niño, siendo Sandy Nava, que solamente ha tenido dos personajes. Todo bastante destacable, es pobre, es reciente la actriz Sandy Nava. Pero también lo ha traducido, o sea, por poco que he escuchado siendo el prota, o sea, traduciendo el prota está bien, o sea, traducción ruso. Así que también le voy a dar un 8.5. Y bueno, ok. Aquí no sé si hay un error de doblaje, o no sé si ya lo entiendo, pero ponen a la Aya con la niña que conoció. Eso nos da yo sé, yo por lo que me estoy al día en el anime, que no es la esta persona, no lo es. Si quieren saber, yo sé quién es, y si quieren saber, váyanme a la serie, que es muy buena. Pero en fin, con respecto al doblaje, está muy bien hecho. Como ya dije, yo pensé que lo iban copiar, no traducir en ruso, sino extraerlo del japonés y ponerlo acá, pero no, lo han doblado el ruso. Lo han doblado y eso me gustó. Eso me gustó, que o sea, no simplemente copiar y pegar, no, que lo hayan doblado, que los actores de Argen hablaran ruso y se notara mucha fluidez, una fluidez bien al hablar en ruso, también con las impresiones, también para que como adaptarlas al regional hacia Latinoamérica, por ejemplo, así el niño rata dice su tesorito, también está muy bien hecho. Y bueno, ok, así que en conclusión le voy a dar al doblaje de Roshidere un 9. Sobre todo lo que destaca fue que hayan traducido lo que está en ruso al doblaje latino. No lo hayan pegado y copiado del japonés, sino lo hayan traducido, lo hayan doblado. Y eso, como ya repetí, me ha encantado. Bueno. Llevo más de 35 minutos grabando, la voz no va nada más, ya no me da más. Ok, voy a dejar el video hasta acá. Probablemente no, solamente voy a hacer un video de Roshidere, de doblaje latino. Porque ya no puedo con la voz. Ok, eso es todo. No olviden, como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like. Díganme qué les pareció el doblaje de Roshidere. Y nos vemos, chao.